días, Ciudad de México. Chicos, chicas que están en sus escuelas estudiando durísimo esta mañana de hoy, nuevamente bienvenidos a este tu programa Identidad. Recuerden, este es el mejor programa de DGES TV y nos pueden encontrar aquí de 10:30 a 11 de la mañana todos los jueves. El día de hoy les hemos preparado un programa súper delicioso. Algo increíblemente rico, suculento, algo que todos nos llena de identidad, de orgullo, de pasión, algo que todos los que vivimos en este país, en algún momento de nuestra vida, no hemos podido dejar de soñar, de querer, de amar y de disfrutar. Hoy tenemos un invitado muy especial y nos va a platicar acerca de la gastronomía mexicana. Pero en algo muy específico, chavos, ustedes que están ahí en su salón de clases, van ahorita a saborearlo y se les va a hacer agua a la boca. Vamos a hablar el día de hoy de una de las comidas típicas y que nos dan más identidad en México, que son los tacos. Pero para eso, tengo el día de hoy también la presencia de mi amigo y compañero de programa. Acuérdense que muy pronto vamos a empezar con los juegos y las dinámicas de esta nueva temporada de Identidad. Y él es el juez más implacable de la Ciudad de México, Mario Gali Galicia. Mario, ¿cómo estás el día de hoy? Javier, muy buenos días. Qué gusto volver a compartir este espacio contigo y entrar nuevamente a todas las escuelas. Y como lo mencionaste, ya estamos a nada de los nuevos juegos que hemos preparado para esta segunda temporada. Tenemos un juego ya, esta vez con parte tecnológica, que es traduce una frase a náhuatl, ¿no? Esto va a ser a través de un dispositivo móvil en el que ustedes van a poder estar participando y buscar ser el primer lugar en la segunda temporada. Pero Javier, como tú lo dijiste, el día de hoy tenemos un gran invitado. Así es, Mario. Fíjense que recuerden que lo que estamos tratando de hacer, el objetivo principal de nuestro programa es el difundir, el promover lo que es el patrimonio cultural tangible, intangible y natural de nuestra Ciudad de México, de esta hermosísima capital que es considerada como la capital cultural de América. Es, acuérdense, chavos, para que se llenen ustedes de aire los pulmones y se abran como pavos reales, una de las ciudades más importantes culturalmente hablando de todo el mundo, ¿no? Entonces, para eso, el día de hoy hemos traído un invitado muy especial. Además de ser un empresario exitoso, él es uno de los principales promotores de la gastronomía en la Ciudad de México. Tiene él una gran cadena de taquerías, ¿sí? Y nos va a hablar acerca del origen del taco, de la importancia del taco dentro de nuestra cultura, cómo se debe comer el taco, quiénes fueron los que inventaron el taco, en fin, todo lo que tú siempre quisiste saber acerca de los tacos, lo tenemos el día de hoy. Y el día de hoy nos visita un gran amigo mío que es Vicente Moreno Arrastio. Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Javier, gracias por la invitación. Pues me da muchísimo gusto tenerte aquí, Vicente. Vamos a sentarnos, ¿no? Y vamos a empezar a platicar acerca un poquito de la labor que tú haces dentro de tu profesión, dentro de lo que es el negocio de tu familia. Sabemos que la empresa que tú tienes es un negocio familiar, que tiene muchísimos años ya de existir, pero platíquenos un poquito acerca de Los Parados, la taquería Los Parados, que es de lo que venimos a hablar de hoy, que son los tacos en México. Así es, muchas gracias por la invitación. Pues sí, en este año que es el 2015, pues ya cumplimos 50 años de haber abierto la… fue mi padre el que abrió la primera taquería. Estamos ahora sí que de fiesta, pues cumplimos 50 años, se dice fácil, pero tiene sus dificultades como cualquier negocio. Y pues sí, abrimos hace 50 años, actualmente ya contamos con 7 sucursales totalmente, pues no son franquicias, son negocios de la familia. Y vamos adelante y esperamos abrir otras 3 más por lo pronto, antes de que termine el próximo semestre. Pues maravilloso, muchas felicidades por esta extraordinaria labor empresarial que han hecho durante tantos años, porque es muy complicado, chavos, ustedes que están allá pensando en algún momento dado que quieren hacer empresa, que quieren hacer negocio, que están pensando en qué se van a dedicar,
todos aquellos que quieren ser empresarios. Al rato Vicente nos va a dar algunos buenos consejos, algunos buenos tips para que vean que sí se puede. Aquí tenemos una prueba de éxito de que con el esfuerzo, el trabajo y la constancia y la dedicación y sobre todo la pasión de hacer las cosas que nos gustan, podemos lograr grandes cosas. Pero bueno, Vicente, regresando al tema más importante que nos atrae el día de hoy, vamos a hablar un poquito acerca del taco. El taco. ¿Qué es el taco, Vicente? ¿De dónde viene? ¿Tiene un origen etimológico esa palabra? Pues, a ver, etimológicamente hay algunas acepciones de este. Por ejemplo, hay quien dice que viene de la palabra itacate. Hay otros que dicen que por la, como se le llamaba la tortilla, se le nombraba una, decía que se le nombraba cuau, tacuali, que fue degenerando, con los españoles no lo podían pronunciar. Después se pasó a tlacuali, a tlaco, tlaco que significa partido por la mitad, y finalmente como lo conocemos que es taco. Pues mira qué curioso, vamos aprendiendo chicos, ¿eh? Chicos pongan mucha atención allá, porque vamos viendo que todo se viene relacionando acerca de esto que hemos venido trabajando durante toda esta temporada, que es nuestra identidad. Próximamente, como les había dicho Mario, vamos a trabajar una dinámica y un juego muy importante aquí, que se va a decir, dígalo, en náhuatl, ¿no? Entonces vamos a empezar a recobrar, porque ustedes piensan muchas veces que nosotros hemos estado perdiendo nuestra lengua madre, que es el náhuatl, pero no todos los días tenemos una palabra que utilizamos, tláhuac, iztapalapa, tlapalería, todas esas palabras son de origen nahuatlaca. Entonces, esto que nos acaba de decir Vicente acerca del taco, pues bueno, probablemente la palabra taco también tiene un origen nahuatlaca, ajá, y de esa manera podemos nosotros ir disfrutando eso. Pero bueno, el taco entonces surge en la época prehispánica, Vicente, es una comida totalmente prehispánica. Totalmente es una comida prehispánica. O sea, tiene más de 500 años que estamos comiendo tacos en México. El taco viene casi con el nacimiento, el descubrimiento del maíz. Por supuesto, recuerden siempre que nosotros somos de una cultura de maíz, ¿no? El continente americano principalmente, la base de su alimentación va a ser el maíz, y en México, pues bueno, nosotros somos los que lanzamos al mundo el maíz, así que es muy importante esto que nos dice Vicente. ¿Qué tipo de tacos había en la época prehispánica, Vicente? Pues hablamos de una alimentación que era a base de insectos, a base de animales salvajes, y se tiene más o menos conocimiento que solo uno domesticado, que era el guajolote. Los demás eran salvajes, como las liebres, venados, y también algunas flores, como la flor de calabaza. Eran la base de la alimentación, a lo mejor los gusanos de maguey, los escamoles, que son los huevos de insectos, y chapulines. Era la alimentación básica. Entonces, conocimiento de que había los tacos primero con estos ingredientes. Chicos, identifíquense con esto, porque como pueden ver, nosotros los mexicanos venimos conservando este tipo de tradiciones, sobre todo gastronómicas, desde hace cientos y cientos de años. Acuérdense que México tiene una declaratoria de que su comida, su gastronomía es patrimonio intangible de la humanidad. Esa declaratoria la logramos con mucho orgullo a partir de conservar nosotros tanto las herramientas, como puede ser un molcajete, Vicente, como puede ser un metate, ¿no? Como el comal, como son las recetas tradicionales y también los ingredientes, todo eso que se fue conjuntando, a nosotros nos dio la posibilidad de lograr esta declaratoria de patrimonio intangible de la humanidad. Pero bueno, sigamos con esta cronología y con esta historia de esto tan delicioso que todos los días que pasamos por las esquinas, por las taquerías, las vemos, decimos, dos de suadero, uno de trompa, écheme uno de maciza, ¿no? Uno de cuerito, un bistec con queso, ¿no? Pero, ¿qué sucede con el taco con la llegada de los españoles, Vicente? ¿Por qué? Porque sabemos que los españoles llegan y transforman la gastronomía mexicana. Nosotros en la época prehispánica, pues éramos todos delgaditos. Hay una fusión totalmente. ¿No? Porque no conocíamos la manteca, no freíamos, ¿no? Todo lo nuestro era cocido, o era asado, o era crudo. Uh-huh. Con la llegada de los españoles, se transforma la gastronomía y necesariamente el taco. Así es. Sí, llegan los españoles,
Ellos traen, se tiene en la crónica de Bernal Díaz del Castillo que Hernán Cortés les organiza la primer taquiza a sus soldados en Coyoacán, Coyohuacán. Para esto se traen cerdos que tenían ya en Cuba, se traen, y ahí es donde se conoce la manteca, conocen el chicharrón. De hecho, al cerdo aquí se le llama cochi, que significa dormido. Entonces, como estaba dormido, decía en el cochi, se quedó el nombre de cochino aquí al cerdo español. Entonces ahí empieza a ver la fusión, la transformación del taco, que en lugar de ponerle los ingredientes que manejaban antes los en el pueblo nahuatlaca, pues ahora lo hacen con cerdo, que es el taco de carnitas, lo hacen también con reses, que sería el taco de bistec, también el taco de cochinita, también con tu receta. Es una fusión de la cocina mexicana con la europea. Bueno, pues ya se me está haciendo agua la boca. Tú, Gali, hablando de no de cochi, sino de tacos, ¿no? Tus tacos preferidos, mi Gali. Yo, además de que el de la cadena es, yo creo que el más sabroso, el taco al pastor. No sé si nos puede platicar un poquito del taco al pastor. Pues mira, precisamente hace 2 semanas parece que murió el pues no sé si el fundador, pero sí el promotor del horno para hacer los tacos al pastor en forma vertical. El señor es de origen oriental, bueno, de Medio Oriente, se llama Kadir Nurman, que fue a vivir a Alemania y por falta de espacio hizo su horno de manera vertical para cocer por lo regular era carnero, pollo. Y ahí nació el famoso, que ahora lo conocemos como los tacos árabes. Y estos tacos al pastor se originan aquí en la ciudad de Puebla. En los años 60, cuando viene mucha gente de Líbano, los toma, bueno, les da asilo el Estado mexicano y se van muchos a vivir a Puebla. Entonces ahí empieza a surgir los tacos al pastor en los 60s, 70s, y ahí viene el auge increíble del taco al pastor aquí ya en México. Sí, son riquísimos, riquísimos. Bueno, pero dinos una cosa, porque ahorita lo que nos acabas de comentar nos parece asombroso, Vicente. No siempre habíamos tenido nosotros esta concepción de que el taco al pastor es el taco de la Ciudad de México, ¿no? Tú nos dices que, por ejemplo, sí, claro, ¿no? Es de un origen quizá libanés, árabe, ¿no? Árabe. Ajá, que se hacía con estas herramientas de hornos parados, pero ¿dónde se le empieza a dar ese toque? Porque quiero que nos platiques ahorita uno de los grandes secretos que tiene los parados, que es cómo se hace el taco al pastor en la Ciudad de México. ¿Qué ingredientes lleva? ¿No? ¿Por qué ese color rojizo? ¿Qué tipo de carne lleva? ¿No? ¿Cómo se corta? Porque también es todo un arte, sí, los claro. Taqueros que están cortando, ¿por qué se le agrega la piña? ¿No? En fin, cuéntanos de esta receta maravillosa que es el taco al pastor, Vicente. Bueno, pues el taco al pastor, donde se hace el cambio el origen árabe ya a la mexicanización, es cuando se cambia el pan pita, se cambia por la tortilla de maíz. Y en lugar de ponerle el carnero, aquí lo hacemos con el puerco. Para hacer la carne al pastor, por lo regular se toma la parte del lomo, cabeza del lomo se llama, la parte del cerdo. Se marina en una salsa con diferentes especies, entre ellos achiote, lleva orégano, lleva a lo mejor un poquito de anís, páprica, y es lo que le da el color rojizo. Y ahí, como tú dices, para cortarlo, pues es todo un arte, y que solo pues haciendo otro programa directamente en la taquería, les mostraría cómo hacer la técnica. Pues, aquí estoy viendo aquí a todos los compañeros del foro y muchos allá que están en sus escuelas alzando la mano, profe, 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 ¿no? ¿A qué hora sale el tour a la taquería Los Parados para que podamos ir a degustar y a deleitarnos de estos deliciosos tacos al pastor? Mario, tú le pones piñita a tus tacos al pastor, me imagino. Taco al pastor sin piña no es taco, así es que yo sí con piñita. Y lo que mencionaba es todo un arte y todo un malabar, ¿no? Todo hemos visto malabar. Cómo atrapan la piña para que ese taco quede súper delicioso ahí.
Hablando de malabares, ¿no? Eso también es muy importante y tenemos que platicarlo. Dicen que al buen comedor se le ve desde cómo agarra el taco, ¿no? Efectivamente, chavos, México se caracteriza obviamente por su comida tradicional, que son los tacos. Pero para todo hay una ciencia y un porqué, chicos y chicas, ¿no? En la manera de agarrar el taco, ves al dragoncito que está del otro lado. ¿Cuál es la técnica, Vicente, adecuada? Que ustedes que tienen tantos años viendo comer a la gente tacos, de hacérselos, de guisárselos, de cortárselos, ¿cómo debe uno agarrar el taco? Pues la técnica normal es con tres deditos y con el pulgar apretándolo, el meñique arriba, y no despegar el plato. Y ya, para que no se... No caiga nada en el taco. ¿No? Bueno. Es una de las técnicas. Todos sabemos cómo se puede comer un taco, porque obviamente todos comemos tacos, ¿no? Pero recuerden que también este programa se ve en otros países, ¿no? Nos ven en otros países del continente, llegamos a otros países en otros continentes. Y entonces, ahorita que estamos platicando del taco, yo me imagino a la gente de Colombia, de Venezuela, a la gente que está en Alemania y en Francia, que llega a nuestro programa hasta allá, que van a estar diciendo, híjole, ¿no? ¿Cómo no me mandan cinco de pastor, ¿no? Y un bistec con queso, caray, ¿no? Bueno, sensacional. Sigamos hablando acerca de la historia y de la evolución de esta maravillosa comida que son los tacos mexicanos. Cuéntame, Vicente, al final, si yo comiera puros tacos, ¿sería una comida balanceada, nutricional? Háblame un poquito acerca de, en esta problemática que hemos tenido ahora, de que la gente no debe comer tantas cosas en la calle, ¿no? Que lo que comes en la calle, sabes que es comida muy mala, ¿no? ¿Qué hay acerca de los tacos, la comida, sus valores nutricionales, ¿no? ¿Qué es lo que tú nos dices? Pues mira, el taco yo creo que sí, pues es una comida balanceada, puesto que tú le pones lo que tú quieras, puede ser carne, puede ser verdura, puede ser lo que tú quieras. Si hablamos de un taco de bistec de aproximadamente una porción de 240 gramos, estamos hablando de un taco que te va a proporcionar 270 calorías aproximadamente, te va a dar unos 14 gramos de grasas, otros 20 de carbohidratos y 14 proteína. Entonces yo creo que es balanceado el alimento, siempre y cuando no caigamos en los excesos. Eso es lo malo, ¿no? El taco no es que engorde el taco. Tú te puedes comer 5, 6, pero cuando te comes 15, 20, eso ya es el exceso. Eso es la gordura. Ya ves, Mario, porque les voy a decir una cosa, ¿eh? El juez más implacable de la Ciudad de México fue juzgado en las calles de la capital por una comida que ingirió días pasados y estuvo malito, Gali Galicia. Gali, no hemos hablado de las redes sociales, hermano, cuéntanos, sí, ¿no? Claro. Dinos, ¿dónde pueden estar interactuando con nosotros? Porque por allá Alma está muy pendiente del hashtag del día de hoy, ¿no? Y de nuestras redes sociales. Sí, recuerden que estamos presentes en Facebook, en The GES Media Educativa, donde Almita va a dar respuesta a todas sus preguntas, y pueden interactuar con nosotros por medio del hashtag, que es identidad-tv. Hoy el hashtag del programa es Me gustan los tacos de... Cuéntenos de qué le gustan los tacos, hoy con especialista, y bueno, todas las preguntas Almita se las está respondiendo. Pues bueno, seguimos aquí platicando con Vicente y los tacos en México, y ya hemos conocido entonces el origen de los tacos. Ya sabemos que los tacos tienen un origen prehispánico, ¿no? Que son netamente mexicanos, que son quizá también de origen aguatlaca, porque tenemos la parte del maíz, la parte toda esta de los ingredientes que nos ha platicado Vicente. Ajá, y ahora platícanos una cosa, Vicente. En la experiencia que tú tienes, ¿tacos o tortas? Yo prefiero tacos. Se me hace que es una aportación 100% mexicana, el taco. Obviamente ya con sus variantes después de la colonización. Las tortas, se me hace un platillo rico, pero para ser mexicano me gustan los tacos, prefiero los tacos. Tacos, tacos, esto que siempre hemos
dicho, las famosas taquizas nunca pueden estar fuera de nuestras fiestas, de nuestros eventos sociales. Siempre que hay algo que festejar, ya sea muerte, ya sea bautizo, ya sea primera comunión, boda, divorcio, lo que sea, siempre vamos a estar acompañados de tacos. Vámonos yendo hacia lo que viene hacia adelante, Vicente, porque estamos terminando ya nuestro programa. ¿Cuál sería, en tu manera de ver, un taco del futuro? Pues mira, con eso que me estás diciendo de la alimentación, ya más sana, pues ahorita ya hay tacos con, en lugar de tortilla de maíz, pues con la tortilla, con la jícama. Se rebana muy delgadita la jícama, se le pone adentro, puede ser camarón, puede ser cualquier ingrediente, o también una misma hoja de lechuga, se puede tomar como en lugar de una tortilla, pues un taco, que en teoría sería más sana la alimentación, pero es lo mismo, el maíz tiene los ingredientes, nutrientes para subsistir, igual que una lechuga, igual que una jícama, pero pues ya sabes, con eso de las modas, de la alimentación sana, pues puede ser el futuro del taco, ¿no? Pues para allá vamos con los tacos, chavos, ¿no? Ustedes que nos están viendo allá en sus escuelas, que están sentados y ya se aproxima la hora del recreo, ¿de qué les mandaron sus taquitos el día de hoy sus papás y sus mamás? Esto para que sepamos que el taco, cuando ustedes lo degusten, cuando ustedes lo compren, identifíquense con él, como nos identificamos con todo lo que es nuestro patrimonio cultural de nuestro país. Este es patrimonio intangible de nuestro país y entonces hay que disfrutarlo, hay que sentirse muy orgullosos de todo este sentido. Ya por último, para despedirnos, Vicente, todos los muchachos que te están viendo en sus escuelas y en otras partes del mundo, tienen también la intención de lograr el éxito, de lograr este trabajo tan arduo que ustedes han hecho como familia e individualmente. ¿Qué consejo le das a estos chicos que en un momento dado tienen esta idea de crecer, de hacer empresa, de desarrollarse como empresarios dentro de este sector tan peleado que es la gastronomía en México? Pues mira, yo les recomendaría a los jóvenes que pues es preparación, que primero que estudien, que sean emprendedores, que se atrevan a hacer algo nuevo. Puede ser el taco del futuro, la empresa del futuro. Sí se pueden. Nosotros tenemos ya las 7 sucursales, se han abierto en un plazo más o menos de 4 o 5 años. Entonces, sí se puede. Yo les recomiendo que se preparen, que estudien y que sean competitivos en este país tan bonito que tenemos. Pues Vicente, nada más para terminar, ¿tu taco favorito? Mi taco favorito es el de costilla al carbón y de los parados. No, ni más, no podría ser de otra manera. Gali, ya nos vamos. La próxima semana tenemos otros nuevos invitados. Vamos a seguir hablando un poquito acerca de la gastronomía mexicana. La temporada pasada estuvimos toda la temporada hablando de lo que fueron los intangibles de los artesanos. Esta temporada queremos referirnos un poquito más a la parte de la gastronomía. Vamos a tener otros invitados también acerca de gente que nos da mucha identidad en la Ciudad de México. Gali, muchas gracias por acompañarme esta semana. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, señor Vicente, por muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y nos vemos en los parados. Ahí nos vemos. Pues bueno, esto fue, recuerden, el programa Identidad. Aquí los esperamos la semana que entra para seguir hablando acerca del patrimonio cultural, tangible, intangible y natural de la Ciudad de México. Identifíquense, chavos, con su cultura. Acuérdense que la cultura une a las familias, las integra, hace desaparecer estas influencias externas, tanto de otros países como del nuestro. No se dejen llevar por estas voces obscuras que los llaman a hacer otras cosas. Aférrense a sus raíces, aférrense a su historia, a su cultura. Somos un país maravilloso y eso los va a llevar a conducirlos por un camino del éxito que los va a llevar invariablemente a tener la alegría y la felicidad de sentirse orgullosamente mexicanos. Yo soy Javier Chincoya y aquí nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. We'll be right back.